Hola amigos de YouTube, el día de hoy les traigo un nuevo video que es el unboxing de este mouse. Y pues bueno, para este unboxing lo hemos bien cerrado, totalmente cerrado. Así que voy por nuestra amiga suiza que ya la encontré. Aquí está nuestra querida amiga suiza. Vamos a proceder a abrirla. Aquí le cortamos este. Y le cortamos este otro lado. Y sacamos de aquí. Y abrimos acá, abrimos acá, vemos que contiene. No tiene nada en la caja. Aquí viene póliza de garantía. Aquí viene el mouse, las instrucciones, cómo está cada uno. Y ya, eso es todo. Aquí está el mouse, la caja. Como vieron, el empaque viene bastante bien. Está ligerito el mouse. Eso sí, tiene un cable bastante grueso acá. Tiene un ratón. Pues vamos a ver. Vamos a conectarlo. A ver qué tal. ¿Qué tal funciona? ¿Y qué tal lo reconoce la computadora? Lo hemos conectado. La computadora ya salió ahí que está configurando el dispositivo óptico. Como pueden ver, aquí ya prendió acá. Dice que el dispositivo está listo. Y sí, ya está listo, ¿no? Ya está ahí. Y aquí vemos el mouse. Funciona perfecto el scroll, que eso es lo que me interesaba. Porque no sé si recuerden en unos videos anteriores que compré este otro mouse. Está muy bonito y todo, y cambia de color y les vas cambiando los colores según los DPIs, ¿no? Arriba y abajo, ¿no? Creo que también se pueden configurar para hacer otras acciones, ¿no? Pero bueno. Entonces ahora compré este otro mouse porque el scroll de este dejó de funcionar. Ya no funciona tan bien. Se tarda, sube o baja en pensar mal. Ya está mal el scroll. Este costó 250. Aquí tiene este botón para apagar y prender la luz, ¿no? Pero bueno. Este no tiene botones acá atrás, no. Está ligero. Okay. Página, ahí está. Los botones estos están invertidos, nada más. Ajá. La configuración de este mouse, este era para la parte de arriba, para ir arriba y luego abajo. Pero aquí está al revés, está abajo y está arriba. Está un poco raro. Pero sí, el scroll funciona bastante bien. Aquí el scroll este está, ahí va lento. Y aquí va rápido. Aquí de hecho pueden ver que cambia de color rojo. Y según le vas cambiando los. Aquí parpadea, es como que el medio, ¿no? Sí. Ese es el. Sí, ahí están las configuraciones. Nada más cuestión de que lo vayan usando y se vayan acostumbrando
cada uno, pero bueno. Bueno, gracias por ver este unboxing rapidísimo. Como pueden ver, la calidad. Pues bueno, aquí se ve como que, no sé si lo, no sé si alcanzan a ver, como que más mate. Pero al uso termina siendo brillante. Porque vean, esa era la misma calidad, así. Pero terminan siendo brillantes después de un uso. Este está pesado, este está más ligero. Entonces es más ligero y queda bien a la mano. Y ya, dependiendo de las configuraciones de los DPI, pues puedes moverte mejor entre las pantallas. Pues bueno, no se les olvide activar la campanita. Activen la campanita para que se haga tulantalán. Como la campana de la basura. Y bueno, gracias. Y bueno, para arreglar el problema de los botones, bueno, no sé si sean en todos, pero bueno, en mi mouse, aquí les dejo un par de imágenes de cómo configurar el botón adelante hacia atrás. Nada más que hay que abrir la aplicación que les muestro, y darle en nuevo, y ya en nuevo, usando el teclado, ponen Alt y la flechita hacia adelante, para el botón que quieran que sea hacia adelante, y la Alt y la flechita hacia atrás, o la pueden poner así como está aquí en mi, en esta otra imagen. Aquí ya pueden ver, ya queda, y está en santo problema arreglado, ¿no?